¿Usted es consciente de lo que han hecho con el pueblo? De repente no será que Villarán ha metido a la cárcel por una calumnia, hermano. De repente la vieja, hermano, no sabía. Porque yo sé, es una cosa, te digo, tanta bestia tiene el pueblo, hermano. Tanta. Porque tú nunca pensaste, hermano, ya, roba uno, pero todo. Algún día terminaron la cárcel. Bueno, todavía tengo 40 clubes, así que todavía. Ya han apagado ya la elega, porque ya vendieron nuevamente mi querido. La tía, te voy a hacer un regalo, te voy a hacer un regalo de papa de Reyes. Bueno, acá tienes muros, acá la verdad, tienes todo. Ahí está, a ver, ¿conejuno? ¿Qué se llama? Ya, expediente integral, donde dice proyecto integral, mínimo proyecto integral. Calzadura MP 28 de mayo del 12. Ya mira, no pasar. Y mira, estas son mis experiencias, mejor dicho, son no solamente las mías, sino también tú sabes que el mayor tesoro que tiene un catedrático, pues son sus alumnos, ¿no? Y muchos de mis alumnos hace 40 años son ingenieros ya, pues yo soy ingeniero con mucha experiencia. Y bueno, por ejemplo, es el Interbanco, por ejemplo, ¿no? El ingeniero residente del Interbanco, mi alumno. Y me hacía la obra, bueno, y ahí tienes pues la rampa. Ahora vamos a pasar rapidito donde podamos. Ahí tiene, por ejemplo, este edificio, que es el monte que está en la avenida Brasil. Bueno, son terrenos, porque yo creo que un ingeniero hay que formarlo para que haga pues una cosa como esta, ¿no? Yo creo que son ingenieros, hermanos, que hacen huecos, tapan los huecos, pachan pistas. Entonces yo voy a una señorita tal, ¿y qué está trabajando, niña? Expedientes técnicos, me dice, estaba limpiando el expediente técnico. Mira lo que hemos llegado. Ingenieros, hermano, claro, no llenando sobre visitaciones. Claro que es un ingeniero, pero yo no me imagino que es un ingeniero así, ¿no? Un ingeniero, yo me imagino que ahí, construyendo, viendo la productividad. Bueno, déjame que sueño, pues, sí. Y yo creo que te pongo fotos, hermano, con aquí en la rampa, pase Volquete y una vez atropellaron a un ingeniero, hermano, y le rompió la pierna. No, pues ingeniero, ¿usted por qué sube por la rampa y por dónde voy a subir? Tiene que tener un pasadizo con la persona, pues señor. Ingeniero, usted lo máximo, ingeniero. ¿Pero cómo vas a poner 4 metros de ancho y los seres humanos? Esa es seguridad en obra, señor. Por eso digo, mira, yo digo, ¿no? Una persona, yo creo que tanta carrera te puede atrofiar el cerebro de esa manera, más. ¿A qué pone usted la baranda, me dijo? Porque se puede caer, no, me dijo, yo no me caigo, usted no, señor, pero una persona dice, ¿puedo caerlo? Es que yo soy Superman, ¿no? Superman. Ya, pásate esto. Ya, estos son los muros anclados. Esto es lo que has entrado. ¿Viste? ¿Has visto la única pared? ¿Has visto cómo atraviesa los cielos? Mira, cómo atraviesa, mira, venga. ¿Ves que son únicas paredes? Lo he hecho en las mallas abajo, horizontales y verticales. No paran en ningún momento. ¿Te vas con esa idea clara? Bueno, tu silencio me va a matar, Eva. No te conozco a la voz, ni siquiera una sonrisa y compadre. O sea, me un poco eso de mix y miedo. Ya, a ver, una pregunta. ¿Qué significa esta cajuela? Faltó material, es imbécil. ¿Falta material? Oh, ingeniero, se han visto casos, no dice la nota, cállate la boca. Ya. Eso que está ahí, señor, es que hay una viga peraltada como esta. Pero usted tiene que dejar la cajuela para poder comprar la vida. Tan simple, hermano. Vaciaron el muro, hermano, y no dejaron la cajuela. Es que el ingeniero me dice, usted no fue claro, oye, para eso baboso, le digo, mira, yo te contrato aquí justamente porque tú eres un ingeniero. Tienes título. Anda, devuelve, oye, poético, anda, devuelve. Otra foto. Esta pregunta, que no la pregunta, ahora sí te la pregunto. ¿Por qué no se ha paseado hasta acá? ¿Esto de acá? ¿Por qué no? ¿Sigue pensando lo que fue material? ¿Ya sigue pensando? Ya sigue pensando. Son vigas veraneadas. Y acá mira esta foto hermosa. ¿Por qué te pongo esta foto? Porque mira, esta es la calzadura y este es el muro de contención. Y esta es la cimentación vecina. ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿Por qué te lo explico? Porque un día un ingeniero me dice, he vaciado la calzadura, me dice ingeniero, y ahora ¿cómo le va con los muros en el primer piso? ¿Cómo le va con los muros? Sobre el muro de
Este salvaje creía que la calzadura era el muro de contención. Ya, entonces, como tú no te estás riendo del chiste, ya, esta es la cimentación vecina, y en la cimentación vecina se hace la calzadura. Y después se llena el muro de contención. No sé si me entiendes. Este es calzadura y este es muro de contención. Si es muro anclado, este es un cable. Ya está, este es el cimiento reforzado. Ahí está. La oficina aquí, señorita de Augusto, al menos trabajando media hora. Es que, hermano, el mejor serante para ustedes, hermano, es la risa. La alegría de vivir con ellos tiene que ser alegre, hermano. 300 obreros, hermano, a tu cargo. Si estás con tu cara de miércoles, yo también puedo entrar en diálogo. Ustedes salen, no, no, el ingeniero, bueno, el otro motivo me dice, no, oye, me está la madre, entonces. Y lo detienen, ¿no? ¿Pero por qué me dijo que despido? Me estoy metiendo la madre para que haya una cosa, mi ingeniero. A usted lo hemos traído para que resuelva problemas, no para que esté peleando con la gente. ¿Qué quieres? ¿Y lo que quieres? ¿Por qué es verdad, pues? Tú pides una hora metiéndole la madre. Yo me he perdido una hora. ¿Y para qué lo dijo usted? Para que no haga problemas. Pues tú no quieres. Fíjate, fíjate, ¿sabes? La ingeniería es un hombre que resuelve los problemas. Pero aquí en el Perú, ¿tú eres quién soy yo? ¿Tú eres un tapetito, pero es así? ¿Qué mierda? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo se llama? ¿Así? ¿La reencarnación de tu pacamar? No, no. ¿Tú crees que el Perú puede avanzar así? Vamos a avanzar. Pasa la foto, ¿cómo? Ya. Aquí viene una foto hermosa. Una foto chula, piedrona. Ingeniero, los muros de contención que están en el perímetro no tienen columna. Esa puta que tenía mal. Ya. ¿Cómo diferencias una placa o un muro de contención de una columna? Ingeniero, cuando ya está vaciada. Mira, cuando ya está vaciada, no la voy a poder diferenciar. Porque las dos son de color verde, pues baboso, no la voy a poder diferenciar. Pero usted no es ingeniero, por lo mismo, pues soy ingeniero que te digo que no puedo, me decepciona usted. Que me decepcione de tú con tu pregunta tan imbécil, oye, ¿ya? ¿Ya? Porque la única manera de diferenciar un muro de contención de la columna es que la columna tiene estribos y la malla no tiene estribos. Mira, mira ahí, mira, 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 mira. ¿Ves? Esta es columna, ¿ves? ¿Por qué? Porque tiene estribos. Cuando ya está vaciada, ¿cómo la diferencias? Ahora, si tú tienes una técnica, me avisas, ¿ya? Ingeniero, yo tengo un... No sé, tengo una resonancia magnética. ¿Qué tendrás tú, pues, hermano? Miras, qué ojo biónico. Pero ya se te quitó de la cabeza que los muros de contención tienen columna, ¿no? Tienen columna, pero el mismo ancho del muro. Son como con una chaca. Eso se hace para ganar espacio, bueno, eso ya. Otra cosa. Bueno, esta foto le tengo mucho cariño. Tuvo otra en Chimbote, en el P25. Estaba más muchachón, pero no estaba tan joven. Me levanté a las 9, me dio sueño, me dije, entonces que los chimbotanos. Y llegué tarde y me dice, cuando llego, pensé que se había roto una cubería, ¿no? ¿Y qué ha pasado? No, ingeniero, me hice la lampa freática, ¿no? Chúpate esa comadre. La lampa freática es eso. A ver, es un edificio con sol, ¿no? ¿Me te cuenta con los pescados ahí, mano? ¿Me una ballera que nos traen? Ya, ahí está, esa es una cabristaca. Otra cosa. Ya, cuando está seca, ya. Bueno, está seca. Ya. Mire, esa es una arenosa. Para que siga, de turquillo, es arena. Así, a la siguiente foto. Ya, esa es una tablestaca. Mejor dicho, ¿cuándo se tablestaca? Cuando no hay construcción de resinas. Me voy a decir, si hay construcción de resinas, o pones calzadura o pones muros anclados. Si no hay, una tablestaca. Como esa de aquí. Ahí está la estaca. Ya. También de... Bueno, esta es la obra que hicimos en. Ya, ya. Y El Salvador en Lima, la faja transportadora de cemento rico.
Lamentablemente, bueno, si tú conoces Lima, la faja, Cemento Lima tiene Atopongo, ¿no? Y ellos exportan su cemento por Mamacona, que es un muelle que está pues abajo de la playa. Entonces tenían que llevar el cemento en bloquetes. Entonces gastaban mucho dinero. Entonces decidieron hacer una faja transportadora. Pero el alcalde de Villa Salvador le dijo que no se oponía siempre y cuando dijeran debajo de la tierra, debajo de la arena, por la tierra, debajo de la tierra, atrás, ya a 7 metros, ya, y encima le pusieran vistas y veredas. Y un trabajo de mierda, hermano, mire esa arena, ¿no? Y con tabletacas, hermano, pero esos ingenieros civiles que tiene el Perú, hermano, no el Perú, hermano, no el Perú, es un país hermoso, ¿no? Somos ingenieros, hermano. Pasa la playa, claro. Bueno, yo más joven, supervisando, y me puse el casco blanco porque ya me tenían harto, mano, que todo el mundo se ponía casco blanco. Iba a la universidad, los guachimanes no tenían casco blanco. Entonces, ingeniero, buenos días, y te contestaban. Así que tuve que hacer una gran cruzada, a ver, cuando llegaron a poner con ingenieros, y dijo, oye, mira, compadre, el único que usa el casco blanco es el ingeniero residente. Todos los demás usan casco blanco, verde, azul, negro, lo que quieran, pero el único que usa casco blanco es el residente. No por vanidad tampoco, o sea, hay un problema, busca al ingeniero de casco blanco. Como en un hospital, ¿no? Los médicos se visten de un color, ¿no? No es vanidad tampoco. Bueno, ahora los presidentes de la República también se ponen su casco blanco. Bueno, mi carro tiene buen ingeniero civil. Pero bueno, le han puesto un escudo, porque tengo frío, le han puesto un escudo de especie de República, pero bueno, sí que ahora un casco blanco lo usa el ingeniero residente y el presidente de la República. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo demás, hermano, ¿quién es ingeniero? La señora Villarán, ¿quién es ingeniera, señora? Usted es alcaldesa, usted no quiere, usted no puede checar con algo. No es que me gusta, te podemos dar muchas cosas, ¿sí? Ya, pero tú no eres ingeniero. Ya, oye, pues, no, no, hermano, pero no puede ser posible, pues, hermano, pero tiene que ser real, ¿verdad? Ya, pasa el teléfono. Ya, ahí tienes una tabletaca, a los apellidos donde vivíamos, que tengo mucho que pasar, ya, uno tiene una atención, la tabletaca. Bueno, otra foto, otra intervención. Sí. Ya, acá está, si nunca en tu vida has visto una calzadura, porque para ti va a ser un día histórico, diría. Si nunca lo has visto, hoy día lo has visto. No sé qué sientes al verlo. La calzadura es un apuntalamiento en la construcción vecina. Mejor dicho, ¿qué haces tú? Para que el talón no se venga, excavas en la construcción vecina y haces esto de acá. Le colocas concreto ciclópico. Y apuntada de esa manera. De manera que, si se quiere deslizar la tierra, esta calzadura le sirve como muro donde llamo. ¿Ok? Esa es una calzadura. Es la alternativa del muro anclado. Ya, la calzadura se hace hasta 5 metros. El muro anclado a partir de 6, 7 metros hacia abajo. El muro pantalla también. Muro anclado, muro pantalla, aquí en el mundo se maneja como sinónimo, ¿no? Pero bueno, se maneja como un sinónimo. Ya. Porque una vez, pasa anterior la foto, por el otro. Una vez un ingeniero en una entrevista, me dijo, cométeme una foto, le dije, ingeniero, no, entrevistando, ¿puedo avisar? Vamos, trabajo. Mi ingeniero me dice, lo que me mata, me dice, ¿qué cimiento corrido tan grandazo? Dice. Mire, mire, mire. Oye, le dije, compadre, no sea tan bruto, compadre. El cimiento corrido es este. Este es el muro que está arriba. Aprieta el brazo. Aprieta el brazo. Otra cosa. Bueno, esta foto me la regaló el señor residente. Me autorizó para que la haga pública, porque es una desgracia que le pasó al ingeniero, ¿no? Si tú miras, el muro anclado se hace de arriba hacia abajo. Pero si miras acá, este muro se había caído. ¿Sale? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú haces los muros anclados, la única zona que no tiene muro anclado es la zona donde está la rampa, ¿sí o no? Y cuando sacas la rampa, mira, son más o menos 15 metros. El empuje del suelo puede ser tan fuerte que te lo vuela. Y ahí el ingeniero le pasó esa dirección. Moraleja, no la vas a poder evitar.
apenas sacas la rampa, encofras y llenas el muro aclarado automáticamente. Consejo. Si no quieres hacer caso, no importa. ¿Y qué te dije en la mañana? Cuando quieras colocarte ya, sacarte acá, ya debe estar la grúa. Porque después si caca la rampa, ¿cómo hacen los suministros de materiales? Con grúa. Y si no es la grúa, que en el Perú es factible. En el Perú más no puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya, otra fotito, por favor. Ya, bueno, otra fotito. Ya, esto te va a pasar a esa gente que no le gusta calzar. Un gordo pasaba por arriba, estornudó por el gordo y se vino todo abajo. Tenía que ir un día, tenía que borrar, que traga como desgraciado. Ya, de barranco. Ya, a ver. Rapidito, no me creo que salga un paralítico, salió corriendo el recibo. A ver, calzadores. Si alguien quiere anotar algo, ese era el apuntalamiento de una función vecina. A ver, señorito, usted creo que lo veo bastante. Lorena, a ver Lorena, ¿pongo usted en calzadores? Es un apuntalamiento en la construcción. Mejor dicho, se hace en el terreno vecino. ¿Ok? Ya pregunta, ingeniero, y si después el dueño quiere hacer un sótano, ¿qué hace con la calzadura que usted le ha puesto? Se la dejas de recuerdo, pues. Tiene que sacarla él con su plata. ¿Así es? Ya. ¿Ya Lorena habló? Sí. Ya, porque yo tengo la secretaria, que tengo que estar en la calle de Chapi, ¿verdad? No, hijo. El Perú se está muriendo, hijito. No por falta de información. La información tiene internet. Lo que falta es sistematizar toda la información, integrar. Eso es lo que falta en el país. Eso es lo que estamos haciendo acá. Hoy día no me vas a negar, hermano, yo dije en tu cabeza, en tu edificio, y ya lo tienes ya más o menos. Ya tienes desordenadas las ideas un poco, ya las puedes ordenar. Imagínate si hubieras escuchado de clase, por tu cuenta. Claro, lo llevas a meter por tu cuenta, porque mora 20 años. Ya, entonces está la secuencia lógica, ya ponga ahí la secuencia lógica de las calzadoras. Ya ponga ahí, Lorena, las calzadoras son de concreto ciclópeo. La siguiente foto, mi querido. Ya. Bueno, la calzadura tiene primero una excavación perimétrica. Ya, sí. Ya. Ahí está, después se hace el pique. Ahí está, ese es el hueco que se hace en la construcción vecina. Si nunca en tu vida viste un pique, es este, mira, este hueco. Valores la foto, no sé cuánto puedo tomar. Tú no sabes, pero tomo una foto. Bueno, ya, otra foto. Ya, ahí está la excavación perimétrica. Mejor dicho, ¿qué se hace primero? ¿La calzadura o la excavación pasiva? Primero se hace la calzadura. Ustedes mineros, si no están entendiendo muy bien, mineros, así que... Primero se hace la excavación pasiva y después... Perdón, primero se hace la calzadura y después la excavación pasiva. Por consiguiente, vas a tener que hacer la excavación perimétrica. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo excavas el pique? ¿Verdad, el mineros? Es el procedimiento de minería subterránea que se llama. El minería subterránea se hace así. Seguramente. Ya, ahí tiene la excavación perimétrica y después tiene la excavación del pique. Ingeniero, ¿puedo hacer primero el pique y después la excavación perimétrica? Hazlo, por favor, hazlo. No es que gente, hermano, que quiere humillarte, preguntame tu pies. Humíllame, pero además yo no quiero humillarte, nada, que si no sé lo que te digo, no sé, con cuidado igual. Ya. Ya, ay, si nunca en tu perra vida viste un pique, anota la fecha 6:45 del 11 de enero del 2020 en Cambi Perú, por eso está. Ahí está el pique. Ya, y ahí está la excavación perimétrica. Estas son fotos que se mandan a la niña Patricia y mi tesoro, hermano, que te veo con cariño, con mi hija, hermano, que te entrego. No, 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 no
¿Por qué pongo esa foto? Porque toda excavación perimétrica tiene encofrado. Una vez un ingeniero se olvida de la partida de encofrado y cargadura. El ingeniero tiene el encofrado. Bueno, el ingeniero, yo pensé que. Mi tipo pensaba que usted quiera, señor, pero. Tú sabes, hijo, mira, presupuesto que, mira, partida que no cobras, partida que no te pagan, y no la has programado. Y partida que no programas, hermano, tú sabes qué pasa cuando te dice el plazo de entrega y no lo entrega. Omitir partidas, hermano, no es tan fácil. Pásenme otra foto y tenerme. Ya, ahí están listos, preparándose ya la recaudación perimétrica, están los piques, otra fotito. Ya, ahí está el encofrado de las piques de las calzadoras. ¿Esa obra dónde es? En Lima. Mira los cantos rodados de Lima, tiene esa piedra, hermano. Recuerdo que una vez teníamos que vaciar, teníamos como 100 metros cúbicos de cimientos corridos en una plaza. Y tenía esta piedra, y me dije al dueño, voy a gobernar, puedo regalarme la piedra. ¡Llévesela! Me dijo que la regalo. Nos ahorramos como más de 20 mil soles en piedra grande, hermano, en piedra. Una donación que nos agradecemos mucho. Igual nos íbamos a llevar la piedra, no, pues la tengo. Ya. Además, el demonio, no tengo. Ya, ahí está, están, ¿qué están haciendo ahí? Echando el concreto ciclopio a los pies. Y ahí está este señor, ¿no? Sin casco, sin mameluco, así, todo con zapatillas, todo cochino. Eso es lo que dice evitar, hermano, estos obreros, hermano, 20 soles diarios, 30 soles diarios, tuberculosos, enfermos. Pues solo que no hacen nada, hermano, no es común, hermano. No, el Perú, hermano, viene en el Perú 208, hermano. Pero en el Perú, hermano, los índices de explotación, hermano, son de mucha madre que es. Es realmente doloroso, hermano. Yo te lo digo, hermano, que soy ingeniero, hermano, es doloroso, hermano. Los peores están tuberculosos, hermano. Los hijos están anémicos, hermano. La mujer con los tiene lleno de caries, hermano, no hay odontólogo. Esa es la realidad, pero, hermano. Y una señorita se baña con leche debajo de la mesa. Qué bonita, del Perú, ¿no? Bueno, disculpe, estoy en campaña, ¿no? Y no soy el bobadero. Ya, retrocede un ratito, mi querido, ya. Ahora vas a ver ahí, vas a ver, ponme la foto por un mes que se ha quedado ya. Entonces, ahora ya, para que veas qué es el muro anclado. El muro anclado es un muro que primero se introduce un cable. Ya, ese cable se fija y ese cable es el que hace la leche de calzadura. Ya, entonces lo primero que tienes que hacer es una obturación, como la que ves ahí, con una máquina como la que está ahí, que se llama Track Drill, Rock Drill, Track Drill, no tiene su nombre, y es el que hace perfora ahí. La siguiente foto, por favor. Ya ahí está, si nunca has visto la máquina, una buena toma cuando la máquina está haciendo la obturación, son como más o menos 15 metros, y debe penetrar más allá de la línea de falla. Porque tú sabes que todo talud tiene una línea de falla. Entonces, si tú tienes que hacer esa obturación más allá para que pueda clavarse bien, ahí está. No, ya, ahí, repente, ya, ahí introduces el cable. El cable es un cabezal, como 3 pulgadas más o menos. Donde está el cable, tienes el cable. Si nunca viste el cable, lo traigo el cable. Ya, introduces el cable, la siguiente. Fijas el cable con cemento al fondo, como que tienes una olla con un palo de coba, y le pones a la olla por concreto, y lo dejas ahí parado. Ya, ahí está. La siguiente. Ya, bueno, eso blanco es el cemento que se ha introducido. Ya, la siguiente. Ahí está. Y antes. Ya después que colocas el cable, colocas la malla de acero. Y no te olvides de colocar un pase en una tubería de 4 pulgadas, porque cuando llenes el muro anclado, si no colocas la tubería, el concreto lo va a pesar, al cable lo va a pesar, estrangular. Entonces queda como una cajita de pase. Ya no te olvides de la caja de pase, porque ahí está bien el tubo, ahí está bien didáctico. Ya, la siguiente, por favor. Ya ahí está, si nunca en tu vida has visto, ahí está el cable, ahí está el tubo y ahí están las mallas. Ese es el muro anclado. Ya. Bueno, una toma, ahí tienes bueno, la parte que está abajo, lo hice para aclarar, porque hay quietos que les gusta agarrar como estribos,
los fijadores, pero los estribos arrancan de la parte superior de la columna. Y me habían puesto un montón de estribos abajo, ya, y yo no puedo aceptar, mis hermanos, porque entonces esos son estribos, bueno, hermano, no se paga, se cuesta. Entonces le digo, ¿y usted por qué haga el estribo? No me conté, no, pongo una pita, un chip, la brasa, me dijo, usted no puede agarrar los estribos. No, en todo caso, ese que está abajo no es estribo, es un fijador. Tú puedes poner la mano, un chip, lo que tú quieras. Ya, pero los estribos arrancan de la parte superior de la zapata, ¿sí? Ese ya, bueno, el ingeniero que sabe, pero como acá los ingenieros no son estructurales, no son nada. ¿Qué era el ya, la siguiente foto, ¿no? Bueno, ahí tienes ya el encofrado de los muros anclados, son caravistas, son como las puertas, como estas puertas, sí, son caravistas, ¿no? Ya, son caravistas. Ya, ahí está. La siguiente. Ya, ahí es una foto hermosa, una foto churra. Le digo a un ingeniero, ingeniero, ¿por qué no han encofrado hasta arriba? Seguro que fue madera, ¿no? Bueno, mire, le dije, usted no sea tan bruto, ahí no se llena hasta arriba, le digo, porque ahí está, ¿ves el muro? ¿Ves la misma pared? ¿Ves el acero cómo pasa el agua? ¿Te vas a quedar en la telaraña? Porque menos cuando uno se libera, hermano, uno no, y ahí comienza a ver el dinero viene como sabes. Ya, entonces, esa ranura que estoy dejando ahí es el enlace del piso de arriba con el piso de abajo, ahí va a ir la losa. Entonces en esa losa hay que poner los aceros negativos de la viga, de la tijera. Entonces por eso se deja ese espacio. ¿Ya? Y ahí está la viga pared, hermosa viga pared. La otra con esto. Ya, bueno, entre el vaciado ya se vacía. Vacío, bueno, para de vaciado. Uno dice vaciado, pero yo es vaciado, yo me vacié. No, yo, pues usted se vacía, otra cosa. Yo vacié. No, no, no. No se corre mal, no viene la gente. ¿Ya? La siguiente. Y finalmente ya cuando tú colocas ahí, desencofras, y ese cable que ves ahí, la siguiente, tienes que tensarlo. La siguiente. Ya tienes que tensarlo con un tensión. Ya eso ya lo tengo que cargar dentro, los tensiones, la tensión. Ya, ese es el modus operandi de lo que es el muro anclado. Ya, a ver otra cosita, por favor. Bueno, ahí puedes ver los muros anclados, ahí están las ranuras de las losas, cuando se ve rápidamente a los cables. Otra cosita. Bueno, esta foto le tengo mucho cariño, me la regaló el ingeniero reciente. Bueno, es el primer edificio que se hace en el Perú con muros anclados. Bueno, quizás no conozca, pero es lo que era el antiguo Banco Vice, que ahora es el Banco Scotia Bank, que está en la Avenida República de Panamá, y con este ministerio del interior, ¿no? Ahí está este edificio, que es un edificio como este, ¿no? Y era la primera vez que se usaba los muros anclados, ¿no? Y ahí está, bueno, es una obra, estamos hablando del año 1996, ¿no? Y lo anecdótico de esta foto fue porque sacaron la rampa y el ingeniero preguntó y dijo, ¿y ahora dijo por dónde voy a bajar? Y le dijeron por la escalera, el ingeniero, ya no hay la escalera, por favor, por parte de la izquierda. Más arriba. Ahí, venga. ¿No puedes salir una escalera? ¿No? Hay gente que pierde el sentido común, que ya bajar en cala de la siguiente foto. Bueno, ahí tienes una foto hermosa, churra, piedrona. Ten siempre cuidado al sacar la ranura o al sacar la rampa, en la foto va a hundir, bueno. Y ya comienza el suministro, comienza ya con la grúa, con la torre de grúa. Yo siempre digo, si no hay rampa, tiene que estar la torre de grúa ahí. Ya. Y bueno, el cargador frontal, ya ahí está. Bueno, esa. Bueno, este es un menú, pues es un menú rápido, ¿no? Acá tienes la rampa del Banco Interbank. Este Banco Interbank está entre la Avenida República y Panamá. Perdón, sí, no, el Paseo de la República. Y Javier Prado, ahí está lo que sería el Banco Interbank, un banco. Eso es un edificio inclinado. Ah, es inclinado. El propietario Carlos Rodríguez Pascual, que es uno de los más grandes millonarios que tiene el Perú de la Mancha. Bueno, secretaria, ¿qué pasó? ¿Se pasó de la Mancha? ¿Se pasó de la Mancha? ¿Se pasó de la Mancha? La otra foto, por favor. Y aquí viene una pregunta
que no vaya a ser que te la hagan algún día. ¿Cómo se retira la rampa? Porque ten cuidado que toda una rampa, al sacar tierra, hay deslizamiento. Entonces, lo más recomendable es sacar la rampa en forma escalonada, así como es ahí. Se deja una parte escalonada, de manera que sirve como muro de contención a la parte que se está más arriba. Y siempre la retroexcavadora debe estar con la colita hacia atrás, y sacando, y subiendo, y subiendo. Porque un día sacaron la rampa y se quedó abajo la retroexcavadora. Ya ese era el cara bruto que tenemos humano con nadie que y después pie de plata. Y a la izquierda estás viendo las losas. Mejor dicho, este es el interbana, esa losa que ves ahí son los sótanos. Ya, en los sótanos se trabaja con losas y vigas presforzadas. Bueno, ya presforzadas. ¿Por qué? Porque el concreto armado tiene un eje neutro, ¿no es cierto? Entonces, la zona que está abajo está tracción y la zona que está arriba está compresión. Entonces, en el concreto armado prácticamente media viga no trabaja, está tracción. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un puente, en un puente más arrugado, pues, entonces no es muy conveniente poner vigas de concreto armado, hay mejor vigas preforzadas, para que solo trabajen la compresión. El tren eléctrico, por ejemplo, todas las vigas son preforzadas. Ya, entonces, cuando se hacen los sótanos, el eje neutro se le baja lo más acá, lo más bajo posible, y toda la viga trabaja a compresión. De manera que aquí una viga de 80 puede bajar a 50. Una losa de 35, 30 a 20, porque solo trabaja a compresión. Disminuye peraltes y disminuye la excavación. La nota ordena para edificios con sótano, los sótanos deben ser losas y vigas preforzadas. Solo trabaja a compresión. No falta un salvaje que me dijo, ingeniero, ¿y puedo trabajar con columna preforzada? Oye, compadre, si la columna trabaja a compresión, ¿a qué miembro la vas a reforzar? No me dije que yo soy mandraca, tú eres mandraca. Pon ahí, hay que ser un bestia, pon ahí. Ya para trabajar con columnas preforzadas. Pero bueno, malo. Ya. ¿Cómo se retira la rampa? No, pero deja, se retira forma. Pon ahí, son caramelitos, hermano, son tus sabrosos. Y bueno, había una falda de unos caramelos, hermano. Ahora, bonito. Bueno, ahí tienes una linda toma que la pude tomar. Siempre pon tus calaveras aquí abajo, ¿no? Peligro, porque una vez un pioncito con una chonita que daba pensión se la escondió ahí para. Ignorante, porque más ni se vino el talud y carro. Bueno, murió por amor, pero no. Me dicen, ingeniero, que tiene la orden para desenterrarlo. ¿Y para qué lo voy a desenterrar? ¿Se enterró? Ya le dije, no, que se quiere, que lo conozco cuando quiero ir, ¿no? Ya, ahí está esa toma, mira. Ahí está, la típica sacada de una rama, en forma escalonada. Y a la izquierda, ahí está la torre de Uruguay. Para que tú te des cuenta, para que tú hemos hecho en 8 horas, hermano, para que te eches un viaje interesante. Ya, y ahí está la recabadora que va a faltar. La siguiente foto, mi querido ingeniero. Ahí está, mira, para fotos, hermano. Una pregunta imbécil, pero que te la hago. Ingeniero, ¿y cómo se hacen las construcciones provisionales según el edificio con software? Señálame allá, Luis, por favor, están los celestes. Ya. Las construcciones provisionales tienen que ser en voladizos. Vos ves que tú vas a excavar 30% del terreno, entonces en el perímetro nomás, y bueno, y la municipalidad te da permiso para que puedas invadir un poco la vereda. Porque es muy difícil, muchas veces hay que alquilar terrenos al frente. Ahí ten mucho cuidado, porque tú vas a morar los materiales, el suministro. Pero en fin, ese material ya de la otra cosa. Bueno, tienes esta es la casa de la Oca, que está en la avenida. Alguno mío, están los muros anclados, están en la rampa, pero yo creo que tienes una visión panorámica ya, más o menos para ya, la siguiente motivo. Bueno, está mi rampa que siempre tengo con mucho cariño, con mi foto que me han llevado por mi vida. Ya bueno, elementos estructurales, cimientos reforzados. Ya más bien,
Bueno, ya estamos casi en la hora. A ver, sálvese aquí un ratito, por favor. Júntate, que está acá. A ver, ponle, hay una que se tecla, esa carpeta más arriba que dice TEC, más arriba, TEC. Bueno, esta es una obra que en un curso de titulación, el ingeniero que se estaba titulando hizo este trabajo. Pero voy a pasar ahí, está ahí. Ya. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente. Bueno, está la secuencia lógica, que se había hecho con cimiento corrido. Pero, bueno, pero la verdad de las cosas era que en Trujillo la cosa cambia bastante. El suelo es mejor corrido. Y tú acá no puedes hacer cimiento corrido, ¿no? Y el edificio de la mina es el Trujillo. Es un suelo, bueno, arcilloso, arenoso, pasa la siguiente foto que se va a pedir, ahí está. Y se tuvieron que hacer calzaduras. Ya, la siguiente. Bueno, pasaba rapidito, pero bueno, no hay tiempo. Ya, y ahí está, que en lugar de poner cimiento corrido, los ingenieros subían, nos ponen una platea de cimentación. Esta es la platea que tú verías de la cisterna, ¿no? Y por favor, no te olvides, antes de vaciar la platea, coloca todas las tuberías. Cuidado que te llenas la platea y te olvides de las tuberías. Cuidado, haz otra burrada nuestra. Ya, la siguiente. Sigue pasando. Ya estamos burros. Es una obra que no tiene al caso acá, la batería. La terminal frontal. Ahí está otra cosa importante, las viguetas retensadas. Una observación muy importante. Nunca el acero en temperatura de ir sobre el ladrillo. Porque el concreto debe beber completamente al acero. Esa foto, mira, de un ingeniero trujillano, mira esa foto, ¿no? Todo pone el acero de temperatura sobre el ladrillo, pero mira el género. Los topes, 2 centímetros. Si quiere decir que en el Perú puede ser buenos ingenieros, pues hermano, ya, siga pasando por ingeniero. Bueno, sigue pasando, ya, bueno, quítalo por allá. Dale el terreno, bueno, quiero que pase rapidito, no va a haber tiempo ya para verlo. Yo creo que, bueno, ahí está, bueno. La cisterna, están trabajando la tubería y comienza el trabajo, bueno, un paseo intergaláctico de mi tierra, hermosa, chula. Esa es la cisterna, ahí está, como vos puedes ver, una cisterna, ya, esto lo han hecho fuera, bueno, en el edificio lo han hecho fuera, ahí está la siguiente, ahí está la cisterna, los cuatro muros, ahí está, estás viendo tú, no hay zapatas, ya, está vaciándola. Bueno, nunca te olvides del cono de agua, cómate tu cono de agua. Porque una vez estuvimos al ingeniero que era supervisor y no tenía cono de agua. Se fue a traer a su casa el balde de la playa y le dijo, no seas desgraciado, no seas desgraciado, no seas tacaño, compadre, tu cono de agua, no sé, no, ya ahí tienes el suelo, acá el suelo, queda la forma. Ya ahí está, esa así, mira cómo se compacta el suelo y ahí va ahí encima la playa. Es más o menos lo que tendrías que hacer tú en el edificio con sótano. Y ven que una gallina, no sé, la foto que me pasaron porque me la compró este chiste, pero me lo contó el otro día, la mano, la camarera, la ojo. No, la anterior, la. Pero estaba el rodillo. Eso. Dice que ese rodillo quiso una gallina. Y la gallina quedó con media rodilla. Entonces dije que vino al lado y le dijo, ¿qué te han hecho? Le dijo, sale acá, le dijo, ¿qué te pasa? Le dijo, así se pisa, le dijo, bueno. Gracias por la dicha, hermano. Recién está despertando, mi hermano, tengo yo, está recién saliendo de ámbito brotos. Es que recién el cerebro está comenzando a organizar todo lo que has adquirido. Recién está, vas a ver mañana, está levantando bien, que te viene un insulto. Bueno, siga pasándome, bueno, algo importante, ¿no? La importancia que tiene la mecánica de suelos en Trujillo. Ahí está, esa platea es una platea de cimentación, muy parecida a la platea de una cisterna. Y por favor, está la tubería, ¿sabes? Ahí está, ya, con esa foto, hermano, ya, pues si no me entiendes, hermano, mírate, repito, si te matas, no importa. Ya está, ya está, siéntate despertando un poco tarde, hermano, no importa.
de la probeta, el cono de agua, el slam. No, es importante, hermano. Mira, un ingeniero, su wincha, su cromada, su cono de agua, su slam, ese era, claro, es un ingeniero, la supervisión, entonces, eso es lo que es un ingeniero, ¿no? Ingeniero, ¿qué va a hacer? Hay un cambio blanco, ya la siguiente foto. Ya ahí está el cuarto piso, bueno, la rosa ya para allá. Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando, rapidito, sigue pasando. Bueno, ya es un muro, bueno, es un campo de carpintería, ¿no? Pero vamos, sigue avanzando. Son las viviendas retensadas, o presosadas. La siguiente. Ahí está. Sigue pasando, quiero llevar un poco una foto para que no haya mucho tiempo. El tiempo avanza. Y así. Yo te voy a decir cuándo vas a parar. Ya, ahí para. Ya, mira, no voy a tener mucho tiempo, porque la verdad que ha sido un seminario muy rápido, pero quiero que veas el baño al segundo piso. Ese, ahí hay un baño, también un baño. Como tú comprenderás, las tuberías de desagüe siempre se trazan a 45 grados. Entonces, es más probable que estas viguetas van a, estas tuberías van a atravesar viguetas. Pero por esas cosas que tiene la vida, este ingeniero sanitario, no solo me puso las viguetas, sino también puso las tuberías horizontales. Lo he hecho en las redes de desagüe, este señor no tuvo mejor idea de poner la bajada de desagüe así que baja así y las viguetas venían así. ¿Con las viguetas? No. Entonces, algo absurdo, pues, hermano. Si tú tienes la vigueta en esta dirección, pongo pues la tubería en la edición de los ladrillos, de la vivienda, y la puso perpendicular. Así que los llamé, pensé, ingeniero, me dijo, disculpe, ¿pueden ustedes venir para...? Y el sanitario me dijo, yo no tengo nada que hablar con el estructural, ¿no? Y el señor, yo no tengo nada que hablar con el director de la vivienda, disculpe, que es difícil, yo no estoy para estudiar, discusiendo ustedes, yo tengo que resolver un problema, ¿no? Yo no voy a... Bueno, después me enteré que el ingeniero estructural no se hablaba con el sanitario porque estaba pretendiendo al arquitecto y la idea estaba confundida y dice que no sabía a quién darle la respuesta y que le iba a dar una respuesta después de que se haya vaciado la rosa. Y este padre baboso no se hablaba. ¿Qué hace usted tú de una decisión? Llamé a los arquitectos y le digo, ¿qué hacemos, Juan? Y su general me dijo, pero, oye, pero ¿qué clase de ingeniero tienes tú? Claro, me dijo, pero ¿qué han cobrado? No, si bien, pero qué por... Al final, hermano, moraleja. Y la recuerdo de la moralidad. Pusimos una luz amarilla. Moraleja. Siempre que tengas un baño en un segundo o tercer piso, mejor una luz amarilla. Porque si no atraviesa la billeta, se la puede evitar. Una sugerencia. Será mucho mejor. Bueno, ingeniero, no sé si me dirá cuándo ya, porque creo que ya hemos pasado ampliamente, de verdad, me quedara con ustedes, pero me tengo que ir a Lima. Bueno, pues amigos, en nombre de Capi. Bueno, agradeciendo al primer generado, un agradecimiento muy sincero. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Gracias por su apoyo. Mi agradecimiento a Capi y a ustedes, queridos colegas. He pasado un día hermoso, inolvidable. Y con la esperanza de volvernos a encontrar, bueno, mis coordenadas ya las tienen, lo voy a dar mi dirección. Estamos en comunicación. Un saludo, pues. Muchísimas gracias.